Ya se acerca la segunda temporada de Rojo y la producción del programa está trabajando a toda máquina y analizando qué figuras se quedan y cuáles salen. Pero sin duda, una que es de las mejores evaluadas por el programa, el canal y los participantes es Jime Pereira. No te puedo creer que ha dado. Hoy me encantó, muchas gracias. Nada, decir que yo lo hago con mucho amor, esto me encanta. Amo la carrera que elegí y siempre que me ofrezcan hacer algo que disfruto, lo voy a dar lo mejor de mí. Es que la cantante y actual coach del programa de talentos estaría siendo muy tentada por TVN para seguir en Rojo. Aún no sabemos nada, nada de nada. Sí, sé que la próxima semana van a conversar con nosotros y a ver cómo, si es que continuamos o no. Ya, pero lo interesante de todo esto es que Pereira estaría en conversaciones para ser coanimadora o jurado de la próxima temporada del programa de talentos. ¿O no, Jime? No tengo idea. No, nadie ha dicho nada aún, como te decía. Hasta la semana pasada conversaron con nosotros los productores y esta semana que entra nos van a notificar cómo sigue la segunda temporada. ¿Te gustaría asumir uno de estos roles quizás, como jurado, como coanimador? Me encantaría seguir en el programa, como sea. La verdad que lo disfruto, es un programa que yo adoro, le tengo mucho cariño. Yo le debo todo a Rojo, así que si de alguna manera puedo aportar, me encantaría estar. Pero aquí es cuando se complica todo para una persona, Carolina Soto. Es que la ex Rojo está en conversaciones para ser coach. Y recordemos que cuando Carola visitó el programa, Pereira se retiró del estudio. Y se marchó, y a su barco le llamó. ¿Estarán dispuestas a trabajar juntas? Pero si tuviéramos juntas en el programa no hay ningún problema. Por mi parte, por lo menos, no tengo ningún problema en compartir programa, compartir labores juntas. Creo que lo hemos hecho antes, somos mujeres grandes ya y ambas tenemos harto que aportar. Así que si nos toca trabajar juntas sería bonito, de nuevo, a pesar que hay una distancia todavía, pero yo creo que siempre las cosas se pueden hablar. Somos mujeres grandes, como te decía. Ningún problema, todo lo contrario. Es una gran artista, así que sí, aporta al programa también. Les preguntamos a la gente de Rojo, ¿qué les parece que Jime podría pasar a ser jurado o coanimadora del programa? Me parece increíble, se lo merece, es preciosa, es una gran cantante, es talentosa, las tiene todas para hacerlo, así que me parece perfecto. Yo creo que sería muy bacán porque la Jime tiene harto carisma para hacer esa pega y siendo coach o siendo coanimadora le iría bacán por el hecho de ser ella. Me encantaría, creo que la Jime es sumamente talentosa, ha aprendido mucho con el tiempo, ha evolucionado mucho, así que creo que es una linda oportunidad si se la dan. ¿En serio? Así, así, genial por ella, porque son oportunidades que se van abriendo y genial, porque ella es seca para como animar. ¿En serio? Me parece muy bacán, creo que es súper talentosa la Jime, tiene talento para conducir, tiene talento para actuar, carisma, así que me alegra mucho, sea como sea que la tengamos en el programa va a ser un honor. Y por supuesto que también le preguntamos a dos ex compañeras de Pereira por este posible nuevo paso de la cantante en el programa de talentos. ¿Podrán trabajar juntas Jime y Carolina? ¿Cómo tú crees que se separarían las cosas? ¿Podrían trabajar en equipo? Yo creo que sí. Yo son mujeres grandes, maduras, es un trabajo. Y yo creo que en ese caso tienen que separar las cosas. No creo que sea tanto el conflicto como para no llegar a trabajar juntas. O sea, se conversa, es pega. O sea, a las dos les conviene estar ahí, a las dos les gusta el formato. Las dos son artistas respetadas, así que ¿cómo van a ser problema por trabajar juntas? O sea, no. Parece súper buena la idea de que ella sea jurado. Ella es una mujer muy talentosa, una gran artista, entonces yo creo que no me sorprende que la hayan llamado de jurado. Aparte que ha hecho una pega súper buena, entonces me parece espectacular. Yo le deseo lo mejor. ¿Ustedes se imaginan a Jime como jurado o coanimadora? ¿Creen que ya es hora de que asuma un nuevo rol en el programa de talento? Qué buena la foto de María Jimena, así como... ¡Jimena! Jime. Jime Pereira. Jime. Oye. Corrige mal. ¿Podrá Jime Pereira trabajar con Carolina Soto? Ella dice que sí, y Carolina también. Dice que como que ya superaron todo, Michael. A ver, sí, yo siento que Carola no le queda mucho camino a decir que no, porque en el fondo sería ella la que estaría entrando, por lo tanto tiene que decir que sí. Sí, pero sí, seguro ya. No, la que estaría entrando en caso de... en el caso de la Jime Pereira, ahí me pasa algo. ¿Qué?
A ver, yo no tengo por qué no creerle. ¿Por qué le copias el look? No le creo mucho, que me intriga. No le copio el look, idiota. Ah. Y yo le creo a la Jime cuando habla porque siento que habla con una honestidad bastante importante. Pero me pasa que ella dice, sí, no habría ningún problema. La Jime ya vetó, entre comillas, de un programa a la Carola Soto. ¿Cómo? Estoy hablando del programa Rojo cuando ella se paró enojada, sino que estoy hablando del programa que tiene la Jime en el cable con cuerdas, donde Carola Soto incluso lo contó en primer plano, me parece. Jime... estaba todo listo y la Jimena no quiso entrevistarle y Carola no pudo ir a ese espacio. Sí, pero sabéis que con Platita baila el mono. O Platita baila el mono o estamos madurando en Días Express. No, yo creo que cuando hay plata de por medio, pucha, no podéis decir que no. O sea, realmente si tienes una oportunidad tan importante, no podéis ser tan cabra chica y decir, ay, no, si está la Jime, yo no voy. No, si está la Carola, yo no lo hago. No, po. ¿Cómo? Si tenemos que ser... No, de verdad, yo creo que cuando hay plata de por medio, uno no puede ser tan infantil y tiene que ser profesional. Y no solo eso, sino también puede que... Yo tampoco fue tanto tiempo, no es tiempo express. Eso pasó hace como un año. Porque ya, ya como que no siquiera sé si existe ese programa, digamos. A lo mejor ya... Y puede que ya hayan conversado y estén... Y son maduras, son grandes. Sí, le estoy preguntando a Carola Soto, estoy hablando con ella, ¿ya? A ver qué me responde. Pero yo siento que uno en el trabajo no se lleva bien con todo el mundo. Exacto. Hay gente con la que tiene mucha afinidad, incluso puedes generar relaciones de amistad. Y hay gente con la que no tienes ninguna afinidad, incluso puedes generar una relación de enemistad. Para decirlo suavemente. Suavemente. Llega el viernes suavemente. Y hay que compartir, y hay que convivir, y hay que hacer bien la pega. O sea, uno tiene que enfocarse en el fin. El fin es llevar un buen producto al público, un buen programa. En este caso, un buen programa de farándula. Que lo decimos sin culpa porque tenemos ganas de hacer farándula. Y hay que preocuparse de eso. En el caso de Rojo, un programa de talentos. Y yo creo que tienen que dejar sus egos, sus problemas personales de lado. Y hacer un buen programa como lo han hecho hasta el momento. Porque Rojo ha sido un descubrimiento que ha vuelto que la familia vuelva a juntarse en torno a la televisión. Y yo creo que ellas dos son tremendos elementos, tremendas artistas. Y qué bueno que si el caso llegara a Carola Soto, ojalá que convivan. Y quizás hay un reencuentro. Y ese reencuentro, además, sabemos que en Rojo también saben jugar con este tema de las relaciones personales. Y yo creo que ese reencuentro va a dar que hablar. Oye, de todas maneras, me gustaría preguntarle a la casa a algunos si ellos han peleado con alguna amiga o amigo, ¿no es cierto? Por mucho tiempo, para siempre, y ya no pueden convivir. Pasa mucho con, por ejemplo, cuando una pareja se separa. ¿Sí o no? Cuando una pareja se separa y uno chuta, como que tiene que decidir a cuál va a invitar al cumpleaños, por ejemplo. ¿Cómo dividir? Terrible eso. Es terrible eso. ¿Sí? Cuando uno se pelea con el gran amigo o con una gran amiga y lo que tú decís que tenés un grupo en común, porque acá también, ojo, hay un grupo en común en donde también están los coach que están participando por un evento externo con la Carola Soto, entonces debe ser súper complicado, es como extenso los momentos. Yo lo único que quería es que tenía un dato, pero no sé. Ah, pero cuéntalo. ¿Qué dato? ¿Me trajiste el salmón? ¿Qué dato? Ya, pero no, estamos hablando de eso, no, es que tenía un dato importante, pero mientras preguntemos a María Jimena Pereira, que está ahí. No, ¿quién no es? Es Jimena Pereira, es Michael. ¿Qué te pasa? Está ahí molestando a la Simo, que me hace ahí el look todo. La Maura Rivera ya está confirmada lo para coach de Rojo. No, entendemos que no está confirmada para coach. Sí, está confirmada. Maura y Rodrigo Díaz estarían. Están confirmados, sí. Y tanto Maura como Rodrigo Díaz, entonces se irían al menos dos. Yo no quiero que se vayan, la Yamna no quiero, prohíbo que se vayan. Que dicen Cristian Ocaranza, Icha y Yamna, Cristian no quiere seguir él. Yo creo que entonces yo creo que se va la Icha o Leandro. No sé, me pero Leandro, no, pero Leandro es cantante de Claudita. Sí, bueno, pero no importa, estoy hablando de los coaches, que de todos ellos, yo creo que sí, que se puede ir. Lo veo desmotivado, Leandro, como con muchas ganas de cantar de ayudar a sus pupilos, pero como que no lo veo como si que viaja se... todos los días. No sé, no. Me da la... ¿Estás peleado con alguien en la televisión al nivel que te ha vetado o tú lo hayas vetado? Yo, a ver, sí, no, yo no he vetado a nadie porque a mí me da lo mismo. Lo único que yo siento que pasa cuando alguien, por ejemplo, en la televisión, junta a dos personas que no tienen onda, es que los que lo pasan mal son los del equipo, los productores. Claro. Porque hay gente que es muy insoportable y que no sabe convivir y ser profesional. Entonces, para el otro lado, para los que están detrás de cámara, es un desagrado.